Muy bien. Hoy, como les mencioné, vamos a tocar un tema muy básico, muy sencillo, pero muy importante en nuestro negocio, y es cómo aumentar nuestra lista de contactos y cómo llamar mejor a las personas con el fin de que luego nos lleguen a las presentaciones de negocio y de esa forma pues seamos más efectivos y nos firmemos a más personas. Pero para eso quiero primero ponerlos un poquitico en contexto. Quiero recordarles algo que es muy importante en el negocio como para que ustedes recuerden cuál es el método que nosotros tenemos para hacer el proyecto de gan Hay personas que a mí a veces me preguntan, Juan, yo quiero que usted por favor me resuma. ...cómo hacerme diamante... ...o sea, déme un resumen simple, sencillo, facilito... ...que yo pueda seguir... ...y que haciendo eso... ...yo pueda tener grandes resultados... ...en el negocio de Gano Excel... ...entonces, quiero compartirles justamente... ...cuál es ese resumen... ...para que tú construyas un equipo... ...de miles de personas... ...el primer punto... ...porque ojo, esto se reduce a tres cosas... ...si tú te quieres hacer diamante de Gano Excel... ...o de Gano Itosh, ...tienes que hacer básicamente tres acciones... ...y con eso es suficiente... ...lo primero que tienes que hacer... ...y con esto empieza todo es una lista de contactos y luego a esas personas de la lista hacerles una llamada o hacerles un contacto, ¿vale? Ahora, ese es el primer paso para que ustedes se puedan hacer diamantes de este negocio. Tener una lista de contactos y esa lista de contactos empezarla a contactar, es decir, empezarla a llamar. Ahora, cuando nosotros hacemos la lista y empezamos a llamar a las personas que hay en esa lista, Automáticamente empezamos a programar presentaciones. Es decir, empezamos a tener citas. Este es justamente el segundo paso para hacerse diamante de gano Excel. Tener una buena cantidad de presentaciones. Vale. Cuando tú le presentas el negocio a una persona, esa persona te puede decir una de dos cosas. Te puede decir que sí o te puede decir que no. Si te dice que no, no hay ningún problema. Esa persona se lo pierde. Vale. Pero si te dice que sí, Normalmente, cuando las personas dicen que sí, no, no siempre, pero casi siempre, suelen tener algo que se llama una objeción. Listo, ¿qué es una objeción? Una objeción es un pero. Es decir, es una razón o una excusa por la que la persona todavía no puede afiliarse en el negocio. Entonces, pues todos sabemos cuáles son las objeciones más comunes. Hay gente a la que tú le presentas el negocio y te dice, mira, me gusta el negocio, pero no tengo el dinero. Me gusta el negocio, pero quiero conocer más. Me gusta el negocio, pero todavía tengo algunas dudas. Me gusta el negocio, pero quiero hablarlo primero con mi pareja o con mi mamá, qué sé yo. Ahora, las objeciones no son malas. ¿Vale? De hecho, las objeciones son necesarias. Yo creo que todos los que estamos aquí conectados, cuando escuchamos el negocio por primera vez, tuvimos objeciones. ¿Listo? Aunque ojo, hay algunas personas que no van a tener objeciones. Es decir, hay personas a las que tú les presentas el plan servilleta o les presentas el negocio y de una te van a decir que sí, sacan la tarjeta y pagan. Eso se llama un pago en la mesa. Listo, hay personas que pagan en la mesa, pero no todas las personas van a pagar en la mesa, de hecho solo la minoría. Por lo tanto, lo tercero que nosotros tenemos que hacer si queremos ser diamantes de este negocio y construir un equipo grande y cobrarle dinero al proyecto es seguimiento. Es decir, cuando tú haces una presentación y la persona a la que le presentaste quedó interesada, entonces ahí empieza un proceso de seguimiento. ¿Y qué es el seguimiento? El seguimiento es sencillamente llevar a esa persona a la que le presentaste al negocio a un segundo espacio. Eso es todo. Cuando tú le presentas el negocio a alguien y esa persona te dice que sí, entonces tú lo que haces es que vuelves y la invitas a un segundo espacio en las próximas 24 horas. Puede ser una reunión con uno de tus líderes, puede ser una reunión en la oficina de Gano Excel, puede ser conectarlo a un espacio virtual en donde está el equipo o en donde hay un diamante hablando, como el que tenemos los jueves en la noche, eh, puede ser llevarlo a un coffee de equipo o, el mejor de todos, puede ser llevarlo a un evento. Ok, evento. Entonces, si tú le presentas el negocio a una persona hoy en un one-to-one -one, y mañana la puedes llevar a un open, mañana la puedes llevar a una academia, mañana la puedes llevar a un super sábado, ese segundo espacio de seguimiento va a ser demasiado efectivo. Porque todos sabemos que cuando nosotros llevamos a un invitado a un evento, el evento es el que se encarga de trabajar por nosotros. El evento es el que se encarga de terminarle de explicar al invitado lo que le hace falta para poderse afiliar. El evento es el que le termina de resolver las dudas. El evento es el que, en pocas palabras, lo convence por nosotros. Recuerden esto, chicos, nuestra tarea no es convencer a la gente. Nuestra tarea es llevar a la gente al evento y el evento la convence por ti. Listo, porque en el evento va a estar una persona más experimentada que tú, con más resultados que tú, más hábil que tú. Explicándole a tu invitado por qué él tiene que entrar al negocio. Luego, si tú llevas entonces tres, cuatro, cinco seguimientos al próximo Open, al próximo Super Sábado, lo más probable es que después de ese evento, esos tres, cuatro, cinco seguimientos que llevaste, dos o tres se vuelvan socios automáticamente. Entonces, mira lo interesante. Después de hacer un seguimiento, después de llevar la gente a los eventos, las personas se vuelven nuevos socios. Increíble. Esto fue algo que yo descubrí. Al principio de mi negocio, yo descubrí que si yo llevaba seguimientos a los eventos, los eventos me devolvían un nuevo socio. Recuerdo una vez, les voy a contar una experiencia: que yo estaba en mi universidad y vi un chico que estaba sentado en una banca y yo iba a entrar a clase. En esa época yo estaba aprendiendo a prospectar en frío. Yo le, yo le hablaba a todo el que se moviera, muchachos. O sea, en esa época a mí nadie me podía dar papaya porque si yo veía que pestañaba, pa, que de una le hablaba. Entonces yo me acuerdo que yo me le acerco a este, a este chico que estaba sentado en la banca y yo lo saludé. Un completo desconocido, nunca lo había visto en mi vida. Y yo le pregunté, hermano, ¿cómo estás? Y él me dijo, bien, ¿y vos? Yo, bien, eh, vos estudias acá, estudias acá en la universidad o trabajas acá porque ya era un poquito más adulto. Y me dijo, yo estudio aquí. Y yo le pregunté, ¿y qué estudias? Y me dijo, yo estudio una especialización en ingeniería de sistemas. Yo, ah, qué interesante. Eh, y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, no, lo que pasa, hermano, es que eh, de, yo me llamo Juan Ricardo, yo estudio negocios aquí en la universidad, pero yo desde hace un tiempo, con una gente muy importante, eh, vengo desarrollando un proyecto con una empresa de Asia que le estamos ayudando a crecer aquí en Colombia y en todos los países de América Latina. Y para expandir el proyecto estamos formando un equipo con gente líder, gente que les en los negocios, gente que sea abierta a mirar otras opciones de emprendimiento, que quiera crear otras fuentes de ingreso con los cuales podamos desarrollar el proyecto. Entonces yo te quería preguntar, hermano, si vos sos abierto a contemplar propuestas de negocio o a mirar otras alternativas aparte de lo que hoy día vos haces. Imagínense, él me dijo que sí. Me dijo, me interesa, qué chévere, a mí me gustan los negocios. Pues yo le dije, hagamos una cosa, dame tu número. Esta semana yo te llamo, te escribo y te cuento de qué se trata. El caso es que él me dio el número y yo lo llamé. Ahora, ese número que él me dio, yo lo puse en mi lista de contactos. Por eso yo les digo, el proceso empieza con la lista. Tú tienes que alimentar tu lista de contactos todos los días, tienes que agregar nuevas personas a tu lista todos los días, porque mientras más grande sea tu lista, pues más probabilidades vas a tener de encontrar diamantes para tu equipo. El caso, muchachos, es que a este chico que se llama Jaime, yo lo llamo al otro día, le digo, "Hola Jaime, ¿cómo estás?" Eh, hablas con Juan Ricardo Roldán, hablamos ayer en la universidad por la mañana, ¿te acuerdas? Que quedamos en que te iba a contactar para mostrarte el proyecto que estábamos desarrollando. Y me dijo: Ah, hola Juan, claro que sí, hey, yo he interesado hermano, me gustaría conocer. Entonces yo le dije: Claro que sí, hagamos una cosa, reunámonos hoy en la tarde o mañana a las horas del mediodía, yo te cuento cómo funciona y con base en lo que escuches, si te interesa Jaime, te propongo algo. Y si no, no hay ningún problema. Lo peor que te puede pasar es aprender, pero yo sé que sí te puede interesar y te puede servir mucho en este momento. El caso es que él me dice que sí y llegó a la cita. O sea, llegó a la presentación de negocio. ¿Qué hice yo? Pues saqué mi carpeta. Yo siempre les recomiendo a ustedes que tengan una carpeta, idealmente negra. Blanca es fea y de otro color es O sea, tengo una carpeta negra y en esa carpeta tenga todas sus herramientas, plan servilleta, revistas, formulario, magazines. Y también tienes que andar con la caja de producto a donde vayas, porque esas son tus herramientas de negocio. Hay que estar equipado para presentar el negocio en cualquier parte, a cualquier persona. El caso es que yo le empiezo a presentar el negocio, me demoré más o menos unos 25, 30 minutos, 35 con el cierre, y al final él me dijo, me interesa. Y yo le dije, perfecto, ¿qué te hace falta para iniciar? Es decir, cómo ¿qué, qué, qué, qué hacemos para que puedas inscribirte de una vez? Y me dijo, no, yo quisiera conocer un poco más del negocio. Eh, y me gustaría pues de pronto revisar el tema del dinero, aunque el dinero me lo puedo conseguir, pero quisiera más información del proyecto. Yo le dije, perfecto, hermano. Ahora, lo que yo sí quiero es que tú seas muy sincero conmigo, le dije. Yo quiero que tú seas muy sincero y me digas, ¿te interesa o no te interesa? Porque si no te interesa, dime de una vez para que no perdamos tiempo. Pero si sí te interesa, entonces vamos a hacer una cosa. Yo te voy a seguir invitando a otros espacios, te voy a seguir mandando más información para que tú aprendas más del proyecto. Y después de eso, ya tú tomas la decisión de arrancar. Pero primero dime, ¿te interesa o no te interesa? Y muchachos, él me dijo que sí le interesaba, pero yo aquí les quiero dar un consejo. Cuando ustedes le presenten el negocio a alguien, al final de la presentación, mírenlo a los ojos a esa persona y pregúntele a usted si le interesa o no le interesa. Porque si no le interesa, dígame de una vez para que no perdamos tiempo. O sea, yo prefiero que me diga que no de una a que yo empiece a hacer algo que se llama un perseguimiento. ¿Listo? El perseguimiento es tratar de hacerle seguimiento al que no quiere y por pena no te dice que no. Entonces, en la cita, después de la presentación, pregúntale a la persona que le estás presentando, ¿te interesa o no te interesa? Sí me interesa, pero no tengo la plata, pero quiero conocer más, pero quiero hablar con mi pareja, pero no sé qué, pero lo otro, pero 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 pero, pero. Y yo le digo, no importa. Independientemente de todos esos peros, lo que yo quiero saber es si a usted le interesa, porque el seguimiento solo se puede hacer sobre el interés del prospecto. Si el prospecto no tiene interés, no va a colaborar en el seguimiento. Así tenga todas las objeciones del mundo, si él está interesado, va a asistir a un siguiente espacio. Pero si no está interesado, pues puede tener el dinero puede tener la gente, pero si no quiere, no lo va a hacer. El caso, chicos, es que yo a este chico, a Jaime, yo le dije, hagamos una cosa, Jaime. Este sábado, justamente ahí va Super Sábado, este sábado en Medellín vamos a tener un evento increíble. Es un evento en tal lugar donde se reúnen X cantidad de personas a hablar más sobre este negocio. Te van a explicar más de la empresa, te van a hablar más del producto y va a ser un espacio en donde tú vas a entender lo grande que es este proyecto. Ahora, una conferencia como la que vas a tener este sábado, como la que vamos a tener este sábado, nos podría costar todo el dinero que tú quieras por la información tan valiosa que vamos a aprender. La boleta solamente tiene un costo de 15 mil pesos, eso pues no es nada. El problema, yo aquí siempre digo una mentirita piadosa: el problema es que las boletas ya se acaban, ya no hay más boletas. Y a mí solamente me quedan dos. Ahora, yo saqué las dos boletas. Siempre hay que andar con boletas cuando sabemos que en los siguientes días va a haber un evento. Si yo te vendo una boleta para que vamos este sábado y entiendas más del negocio, asistas conmigo. Y me dijo, listo, ¿cuánto vale? Y yo le di 15 mil. Y me dijo, ¿se los puedo transferir? Y yo, sí, transfiérame. El caso es que me transfiero los 15 mil, le entrego su boleta y el sábado fue al evento. Ah, eso fue una belleza, muchachos, porque yo me senté en el evento y mi invitado llegó unos minutos después de, de mí y se sentó al lado mío. Y yo me quedé sentado escuchando el evento y él también. Ahora empezaron a salir todos los oradores, empezaron a salir las personas que presentaban el negocio, el producto, las experiencias, y luego salió el diamante que hizo el cierre, y mientras iba transcurriendo el evento yo iba mirando a mi invitado. Y yo lo veía que él se agarraba la cabeza, que él decía, uy, no, Uf, que preguntaban, ¿cuántos van a ser diamantes? Y el man alzaba la mano. Yo decía, no, increíble, Esteban, ya está, ya está listo. Efectivamente, yo llevé un seguimiento al evento. Pero después del evento, ese seguimiento se volvió socio. Porque él me dijo, Juan, yo quiero arrancar en el negocio. ¿Qué tengo que hacer? Y yo, pues, papi, pagar, ¿cómo así? <laughs> y me dijo, listo, ¿y cuánto es? Y yo, pues, tres millones 990. Hágale, pues, tengo la plata, pero para fin de mes. Y yo, ¿cómo así que para fin de mes, desgraciado? Sí. Apenas era como 10 del día, eh, del mes, como el día 10 del mes. Me dijo, sí, en 20 días tengo el dinero y yo, bueno, está bien, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Y esto es algo que ustedes tienen que tener claro cuando ya un invitado les haya dicho que va a pagar, pero pagan unos días. Usted le va a decir, listo. Yo le dije en ese momento, Jaime, perfecto, tú puedes arrancar a fin de mes, a fin del mes entrante, el año entrante, dentro de 10 años, cuando quieras, porque aquí vamos a estar siempre. Lo que sí es que mientras más rápido arranques, más arriba vas a quedar, porque a final de mes, pues puede que entren unas 20 personas y esas personas te van a quedar arriba, no debajo. Pero es tu decisión. Tú verás si quieres quedar bien arriba o bien abajo. Ahora, lo que sí te digo es que a partir de hoy eres mi socio. Y eso es lo que usted le tiene que decir a un seguimiento que ya le dijo que sí, pero todavía no pagado. Usted, yo le dije, a partir de hoy tú ya eres mi socio. Y por lo tanto, la idea es que vamos a seguir yendo a todo. Yo te voy a seguir invitando a todos los espacios, te voy a invitar a las reuniones de equipo. O sea, te voy a tratar como si ya hubieras pagado. Cosa que cuando ya te afilies en el negocio, como te venías capacitando, pues vamos a ahorrar tiempo porque igual te tienes que formar, pues ve formándote desde ya. Y él me dijo, listo, perfecto, yo quiero seguir yendo a todo. Efectivamente, a la siguiente semana lo invité al Open, lo invité a la academia, luego lo invité al ciclo del éxito con el equipo, luego lo invité a una reunión en la oficina, luego lo invité a un básico, a ese man lo invité como a, sin decirles mentiras, pero hay unos 10 espacios de seguimiento. Él me dijo que sí en el segundo espacio, pero pagó en el décimo espacio de seguimiento, que fue a final de mes, efectivamente. Y al día de hoy, ese chico tiene más de 12.000 personas debajo, tiene dos diamantes en su organización. Y me lo prospecté en frío en la universidad. Listo. Entonces, estos son los tres pasos, chicos, con los que ustedes van a construir una red de mercadeo poderosa. Hay personas que a mí a veces me dicen, diamante, lo que pasa es que yo quiero saber por qué mi negocio no está creciendo a la velocidad que yo quiero que crezca. Entonces, es súper fácil hacer ese diagnóstico. Es como cuando usted va al médico. Y usted le dice al médico, doctor, es que me siento enfermo, tengo unos síntomas muy particulares. Entonces el doctor te va a preguntar, ¿y qué síntomas tienes? Entonces tú le dices, doctor, vea, tengo tos seca, no siento los olores, no siento los sabores, me duele la cabeza y tengo un poco de fiebre. ¿Qué creen que le va a decir el doctor? Usted tiene COVID, hermano. Porque por los síntomas identificamos la enfermedad. Ahora, a mí hay personas que en ocasiones me dicen, Juan, es que yo no estoy creciendo en Ganoexcel o quisiera crecer más rápido, quisiera que mi red fuera más grande. Entonces, identifiquemos alguno de estos síntomas. Si en tu equipo no está viendo nuevos socios, es porque tal vez no estás teniendo personas en seguimiento en los eventos. Es decir, tal vez no estás llevando invitados a los eventos. De pronto, estamos. Ah, sí, Juan, esta semana yo ni siquiera fui al evento de mi ciudad. O esta semana no he conectado seguimientos a los a los eventos virtuales. Bueno, entonces, primera recomendación que te doy, enfócate en tener más seguimientos en esos eventos. Ahora, si no estás teniendo seguimientos en los eventos, es porque tal vez no estás haciendo muchas presentaciones. Yo quiero que tú te preguntes, ¿cuántas presentaciones llevas esta semana? Es decir, a cuántas personas les has presentado el negocio en lo que va de la semana? Y hay gente que me dice, mmm, pues, esta semana a ninguno. La verdad, no le he presentado el negocio a nadie. Ah, bueno. Entonces, enfócate en aumentar la cantidad de presentaciones que estás haciendo, porque si le presentas el negocio a más personas, pues luego vas a tener más seguimientos en los eventos. Luego esas personas a las que les presentaste y quedaron interesadas, las llevas a los eventos y en los eventos terminan de entender y se afilan Ahora, si no estás haciendo presentaciones o no las suficientes, es porque tal vez debemos devolvernos al punto uno, que es en el que nos vamos a concentrar en el resto del entrenamiento. Y es que tal vez no estás haciendo llamadas o no estás contactando a las personas. Y hay gente que me dice, Juan, la verdad, esta semana no he llamado a nadie. Esta semana no he contactado a nadie para mostrarle el negocio. Bueno, entonces esa es la razón por la que tal vez el proceso no te está funcionando. Porque si tú no estás contactando nuevas personas, pues no vas a tener a nadie a quien mostrarle el negocio. Y si no le estás mostrando el negocio a nadie, no vas a poder llevar a alguien a, a los eventos. Y si no tienes invitados en los eventos, pues no vas a tener nuevos socios. Bien, pero miren esto, cuando ustedes tienen un nuevo socio, cuando usted se firme una nueva persona en el negocio, ¿usted qué tiene que hacer con esa persona? Pues básicamente el mismo proceso. Usted se sienta con el nuevo socio y le enseña a hacer una lista de unas 100 personas ella les voy a enseñar cómo usted le enseña a escribir el nombre de todas las personas que él conozca ya sea en un blog en una agenda bonita o en un archivo en Excel luego a esas personas que están en esa lista empezamos a contactarlas les empezamos a decir quiero que nos reunamos te quiero hablar algo que estamos haciendo que te puede interesar reunámonos mañana en la tarde o el sábado en las horas de la mañana y te explico cómo funciona lo que estamos haciendo es decir a las personas que el nuevo socio pone en su lista las vamos a empezar a contactar y le vamos a enseñar a él cómo contactar. Eso va a hacer que nuestro nuevo socio agende sus primeras 8, 10, 15, 20 reuniones, que él empiece a tener sus primeras presentaciones del negocio. Y de esas 10, 12 presentaciones que el nuevo socio va a hacer con nuestra ayuda, fácilmente unos 5 o 6 van a quedar en seguimiento, van a quedar interesados, van a aceptar volver a un segundo espacio. Y cuando los... Invitados del nuevo socio asisten al siguiente espacio, al siguiente evento, ellos también toman la decisión de vincularse. Y posterior a eso, el nuevo socio se firma un nuevo socio. Ahora, pregunta: ¿qué hacemos con el nuevo socio del nuevo socio? Pues lo mismo, muchachos, con el nuevo socio del nuevo socio, hacemos la lista de contactos y empezamos a llamar. Luego, el nuevo socio, el nuevo socio agenda sus primeras presentaciones one-to-one one y sus primeros cofres. Luego, a esas personas que quedaron interesadas después de la presentación, las invitamos al próximo evento y luego los invitados del nuevo socio, del nuevo socio, se convierten en nuevos socios. Ahora, ¿qué hacemos con el nuevo socio, del nuevo socio, del nuevo socio? Lo mismo. Y eso sí, muy importante. Todos tomando y vendiendo ganoderma todos los días. Porque recuerden que nosotros lo que estamos haciendo en este proyecto es creando una red de consumo. Nosotros estamos posicionando un producto en el mercado. ¿Listo? Con los tres pasos que les acabo de explicar, ustedes crecen la red. Es decir, ustedes traen más personas a su organización, pero el objetivo final de este negocio no es traer gente por traer. El objetivo final de este negocio es crear una comunidad de consumidores, una comunidad de personas que consuman el Ganoderma de Gano Excel todos los días de su vida y que lo vendan y que lo compartan. Y a ti, por ese volumen de consumo que tu organización va a seguir haciendo de por vida, es de donde te van a pagar las regalías con las que tú te vas a hacer libre financieramente. A ver, yo les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gustaría en dos años que cada semana les llegue 3, 4, cinco mil dólares de este negocio sin hacer absolutamente nada? ¿A cuántos les gustaría tener una renta fija cada semana de unos 2, 3, 4 mil dólares por Gano Excel sin tener que hacer absolutamente nada, incluso viajando y que igual le siguen pagando? ¿Solamente a uno? Bueno, perfecto. <laughs> Solamente a Alison, Alison, vamos con todo. Mentira, yo sé que a nosotros también. A todos nos gustaría. Pero entonces, muchachos, para poder hacer eso necesitamos crear la red, y ya les acabo de explicar cómo, sencillamente haciendo esos tres puntos que les mostré, pero garantizando que todas las personas que se van sumando a nuestro equipo, Consuman el producto, lo consuman en su familia, lo comercialicen, tengan clientes, porque en el momento en que tú ya tengas, qué sé yo, mil personas en tu red y cada una de esas mil personas le comercializa o le vende o le comparte el producto todos los meses a cinco personas, pues imagínate, tú tienes mil distribuidores que cada uno atiende cinco clientes. Estamos hablando de que en tu red de mercadeo ya hay 5.000 clientes, ya hay 5.000 personas en tu red que todos los días consumen el producto de Gano Excel. Y es de ese volumen de consumo que a ti cada semana la empresa te va a seguir pagando comisiones y te va a seguir pagando regalías. Recuerden esto muchachos, el objetivo del negocio de Gano Excel es crear una pensión. El objetivo del negocio de Gano Excel es que usted desarrolle un negocio que le siga produciendo ingresos de por vida, incluso cuando usted quiera dejar de trabajar en el negocio. Miren, yo conozco personas en este proyecto, muchachos, que llevan cuatro o cinco años sin hacer nada de Gano Excel, sin hacer una sola presentación, sin llamar a nadie. Y cada semana le cobran a este negocio. O sea, es un negocio tan generoso, tan bondadoso. ¿Por qué? Porque en su momento, los primeros años que estuvieron en Gano Excel se concentraron a construir, hicieron una buena lista de contactos, llamaron a todo el mundo. Luego, todos los días llenaban su agenda con presentaciones, 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 y a todo el que quedaba interesado los llevaban a los eventos. De los eventos pagaban nuevos socios y a los nuevos socios los duplicaban, es decir, les enseñaban a hacer lo mismo. Y empezaron a crear un ejército, un ejército, un ejército, un ejército, un ejército, un equipo gigante, todos haciendo listas y llamadas. Todos haciendo one-to-one coffees, one o sea, presentaciones, y todos llevando sus invitados a los siguientes eventos. Y con el tiempo, muchachos, en cuestión de unos meses, esas personas se hicieron oros, platinos, diamantes, diamantes ejecutivos, premieres, royales, incluso coronas. Y hoy día están absolutamente pensionados de este negocio. Créanme que vale la pena volvernos profesionales en este proyecto. Vale la pena dedicarle a este negocio de tres a cinco años, juiciosos. Porque después de eso, la libertad financiera y los ingresos residuales que vamos a tener de esta organización van a ser tan potentes que usted se va a dar cuenta que cada esfuerzo que usted le imprima al proyecto vale la pena, ¿sí? Pero entonces ahorita para terminar el entrenamiento, quiero que hablemos justamente de el primer punto, de cómo hacer bien tu lista de contactos y de cómo llamar. Ahora, sobre ese tema, yo sé que ya hemos hablado mucho, yo sé que a ustedes ya se les, ha dado, se les han dado muchos entrenamientos al respecto, pero quiero darles algunos consejos o algunas recomendaciones cuando se trata de este primer paso. Porque aquí empieza todo. Si tú no tienes una lista de contactos, amigo mío, tú no tienes negocio. Si tú no estás llamando a nadie para mostrarle el proyecto, tú tienes negocio, pero lo tienes cerrado. Entonces, la lista de contactos es el inicio del negocio recomendación cuando estamos haciendo la lista de contactos haz una lista de contactos y escribe en ella a todas las personas que has conocido a lo largo de tu vida listo muchachos Qué es una lista de contactos vuelvo pues, repito es que tú agarres un archivo en Excel o que agarres un blog, o que agarres una agenda y empieces a escribir el nombre de todas las personas que tú conozcas. Ahora, primera recomendación cuando estén haciendo la lista, muchachos. Muy importante. No prejuzgues. ¿Cómo así que no prejuzgues? Normalmente, las personas que arrancan en Gano Excel, los nuevos, usualmente suelen prejuzgar. Es decir, agarran sus contactos o agarran su celular y empiezan a mirar los contactos y dicen, no, no, este no, no, este que le va a interesar, no, este no, no, esta persona me cae como mal, no, esta persona que va a tener la plata, no, esta persona como es de creída, no, esta persona ya tiene mucho dinero, no, este no. Bueno, este de pronto sí, pero no. Y al final, las personas que prejuzgan hacen una lista de 200 prospectos, pero según ellos, al final solamente sirven 6. Y les voy a decir algo, muchachos. El que ustedes menos piensa que le va a interesar el negocio, ese es el que más le interesa. Y a veces, al que usted más cree que el negocio le va a interesar, ese no es. Por eso yo le quiero dar una recomendación y es que usted en su lista ponga el nombre de todo el mundo. Pregunta, muchachos: ustedes ya le presentaron el negocio de Gano Excel a todos sus primos por parte de mamá. Ya le presentaron el negocio de Gano Excel a todos sus primos por parte de papá. Primos segundos primos terceros. Usted ya le presentó el negocio a todas las amigas de su mamá, a todos los amigos de su papá, a los hijos de las amigas de su mamá. Usted ya le presentó el negocio a las exnovias de sus hermanos, a los exnovios de sus hermanas. Usted ya le presentó el negocio a todos sus vecinos, a todos los vecinos que usted tenía en la casa en la que vivía antes. Usted ya le presentó este negocio a todos sus profesores, tanto del colegio como de la universidad. Usted ya le presentó este negocio a todas las personas con las que usted entrenó algún deporte o a los directores técnicos que usted, que usted tuvo cuando entrenaba algún deporte. ¿Será que usted ya le, le presentó este negocio a todos sus compañeros de trabajo, a todos los excompañeros del trabajo? ¿Será que usted ya le presentó este negocio a toda la gente que usted conoce del gimnasio, a toda la gente que usted conoce de la iglesia? ¿Será que usted ya le presentó este negocio a todos los amigos de sus amigos? Miren muchachos, yo me puedo quedar aquí horas dándoles ideas de a quién contactar, pero la realidad es que cada uno de ustedes conoce tantísima gente, pero por alguna razón todavía no le han presentado C. Y yo les quiero decir algo, muchachos. Todo el mundo en este momento necesita este negocio. Hace un tiempo yo leía un libro en el que hablaban algo muy interesante. Espérenme un segundito. No sé si me estén viendo. ¿Están viendo la pantalla? Espérenme un segundo. A ver, esto está como raro. Listo, ya regreso. Estaba leyendo un libro, muchachos, que, decían algo, que decía algo muy interesante y es que los seres humanos tienen cinco categorías de problemas. Listo. Existen cinco tipos de problemas en la vida. O sea, el 100% de los seres humanos tiene uno de estos cinco problemas. La primera categoría de problemas que experimentan los seres humanos son los problemas de dinero. Listo. La segunda categoría son los problemas de salud. La tercera categoría son los problemas de tiempo. La tercera categoría son los problemas de relaciones, o sea, de no conocer gente o de conocer gente no muy valiosa, de tener pocos amigos, ¿sí? Y el quinto tipo de problemas son los problemas relacionados con propósito de vida. También conocido como dirección, es decir, no saber qué hacer con su vida. Todas las personas que ustedes conozcan y todas las, todas las personas que van a conocer en, sus, en, en los años que les queden por delante van a tener problemas, chicos, de dinero, de salud, de tiempo, de relaciones o de propósito de vida. Póngale la firma. Ahora, no todo el mundo tiene los mismos problemas. Por ejemplo, hay gente que tiene mucho dinero, pero no tiene salud. Hay gente que tiene mucha salud, pero no tiene dinero. Hay gente que tiene dinero y salud, pero no tiene tiempo. Hay gente que tiene dinero, salud y tiempo, pero no tiene amigos. Y no hace parte de nada en donde se sienta cómodo. Hay gente que tiene dinero, salud, tiempo, amigos, pero no tiene como un propósito que lo motive. No tiene un sueño en su corazón, no tiene una meta. Listo. Hay gente que tiene una meta, tiene amigos, tiene tiempo, tiene salud, pero no tiene dinero. O sea, siempre los seres humanos van a tener una carencia. Siempre les va a faltar cinco para el peso. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque nuestro negocio, muchachos, tiene la capacidad de solucionar las cinco categorías de problemas. Pregunta, ¿será que el negocio de GanoExcel soluciona problemas de dinero? ¿Ustedes qué dicen? Pues obvio, es un negocio y paga mucho, ¿sí o no? ¿Será que el proyecto de GanoExcel soluciona problemas de salud? Por supuesto, por nuestro Ganodermo. ¿Será que el negocio de GanoExcel soluciona problemas de tiempo? Por supuesto, por el apalancamiento en red. Si tú construyes una red de 100 personas y cada una de esas 100 personas trabaja una hora al día, en tu negocio tú ya estás trabajando 100 horas al día. Estamos, ese es el poder de las redes: que el que no tiene tiempo lo multiplica, porque cuando uno hace una red, ya no le pagan solo por lo que uno hace, sino por lo que hace toda su red. Entonces, eso es interesante. Ahora, en Gano Excel será que uno consigue amigos valiosos. Muchísimos muchachos. De hecho, una de las cosas más chéveres de este negocio es la gente que usted empieza a conocer, porque usted empieza a conocer y a rodearse de personas que están pensando en progresar, en crecer, en avanzar, en mejorar. Usted empieza a rodearse de soñadores, de gente que quiere ser exitosa. Y ese tipo de gente es muy valiosa, ese tipo de gente es muy escasa. La gran mayoría de la gente con la que uno suele rodearse es pura gente tóxica, gente que solamente se queja, gente que critica, gente que no le gusta nada, gente que no está pensando en progresar. Entonces, hacer parte de un círculo social tan potente como las personas que hacemos Gano Excel es demasiado valioso para la gente allá afuera. Y por último, Gano Excel le puede dar un propósito de vida al que no lo tiene. Gano Excel le puede volver a dar esperanza al que ya la ha perdido. Gano Excel le puede dar un sentido superior a la vida a alguien que de pronto lleva muchos años en un empleo y puede que le, va bien, pero, que le vaya bien, pero puede que ya hoy día esté cansado de hacer lo mismo. Entonces, entendiendo que todas las personas con las que ustedes se van a topar sufren de problemas de dinero, de problemas de salud, de problemas de tiempo, de problemas de relaciones o de propósito de vida, Usted tiene una responsabilidad social con la gente, con este negocio. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Muéstrele esto a todo el mundo. Esa es la responsabilidad. Su tarea es compartirle esta información a todas las personas. Ya que las otras personas la quieran tomar o no, es problema de ellos. Pero tu tarea es contarle este negocio a todas las personas que tú conozcas y que vas a seguir conociendo a propósito. Quiero contarles algo. Cuando tú no haces bien tu lista de contactos, es decir, cuando tú en tu lista no escribes el nombre de toda la gente que conoces, cuando no pones a todos los amigos del colegio, a todos los amigos del colegio de una generación inferior, a todas las amigas con las que en algún momento te fuiste de paseo, o sea, cuando yo les digo que pongan a todo el mundo muchachos, háganme caso, hay que poner a todo el mundo. Cuando tú no lo haces, te puede pasar lo siguiente, y es que de pronto tú tienes un amigo que prejuzgaste, es decir, que tú dijiste, no, a este no le interesa pero tal vez a ese amigo, otra persona que hace Gano Excel no lo prejuzga. Y te puede pasar que a un amigo tuyo lo veas más adelante yendo a la oficina de Gano Excel, viendo cómo alguien más le presenta el negocio y viendo cómo ese amigo que tú conocías, que lo tenías en la lista pero no lo llamaste, se firma en el negocio pero en otro equipo. <laughs> y ese día, cuando tú veas que alguien que tú conocías está entrando al negocio pero no en tu red, ese día tú vas a agarrar un banano, pelarlo y meterte un bananazo. ¿Por qué? Porque tú lo conocías, pero por no hacerle caso a Juan Ricardo, lo prejuzgaste. Muchachos, no prejuzguen a nadie. Ustedes conocen demasiadísima gente. Y todas las personas que conocen necesitan este negocio, ya sea por dinero, por salud, por tiempo, por conocer gente nueva o por encontrar un nuevo propósito para su vida. Entonces, eso es lo primero que les hablo frente a este punto escriban una lista de contactos. Juan, ¿qué tan grande tiene que ser la lista? Pues depende de la cantidad de gente que tú conozcas. Cuando yo arranqué en el negocio tenía 17 años. Según la mayoría de las personas, un niño de 17 años no conoce mucha gente, pero cuando yo me sentí a hacer mi lista, hice una lista como de 340 personas. Y eso que me quedaron faltando. ¿Por qué? Porque yo de verdad me exprimí el cerebro. Yo empecé a abrir Facebook, yo empecé a abrir, a abrir el Instagram, yo empecé a recordar gente con la que no hablaba hace mucho tiempo y a toda la empecé a poner en la lista. A todos los empecé a poner en la lista, a todos. Y al final me terminé firmando a los que yo menos pensaba, pero los puse en la lista. Ahora, aquí viene entonces una segunda pregunta que se pueden estar haciendo y es, Juan, ¿cómo los llamo? ¿Cómo los contacto? ¿O qué les digo para que vengan a escuchar el negocio? Entonces, miren pues, si ustedes en su lista de contactos, pongo un ejemplo, tienen a una prima de su mejor amigo. Entonces, usted pone en la lista a la prima de su mejor amigo. Bien, entonces usted a ella le quiere presentar Gano Excel. ¿Usted qué hace? Usted agarra su celular. ¿Usted tiene un celular? Sí, entonces puede hacer Gano Excel. Si no tiene celular, se puede comprar una paloma mensajera. Lo importante es que el mensaje le llegue al otro. Entonces usted agarra el celular y usted le va a hablar a la prima de su mejor amigo. Supongamos que la prima de su mejor amigo se llama, no sé, Ana María. Entonces usted le dice Ana María, le manda una notica de voz. Si no la quiere llamar, mándele una nota de voz. Y le dice, hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hablas con Juan Ricardo, el amigo de tu primo. Eh, Ana, B, lo que pasa es que te mando este mensaje porque hace unos días me acordé de ti y me gustaría que nos reuniéramos porque te quiero contar algo que estoy haciendo que te puede interesar. Y me gustaría saber si te queda bien que nos reunamos mañana a las 5 de la tarde. O el sábado al mediodía para contarte de qué se trata y qué es lo que vamos a hacer. ¿Te queda bien que nos reunamos mañana a las 5 o el sábado al mediodía? Ya. Miren que yo ni siquiera le pregunté si quería escuchar. Ella no se manda, el que mando soy yo. Cuando tú llames a alguien, no le preguntes si quiere escuchar. Tú le vas a decir, necesito que nos reunamos porque te voy a mostrar algo que quiero que escuches porque yo sé que te puede interesar. La única pregunta que te estoy haciendo no es si quieres escuchar, es si te queda mejor que nos veamos mañana en la tarde o el sábado al mediodía. Eso a nivel psicológico es poderoso porque es una llamada dominante. O sea, tú no le estás pidiendo permiso, tú no le estás preguntando, tú ya tomaste la decisión por el prospecto. Lo único que le estás preguntando es si le queda mejor tal día, tal hora o tal día, tal hora. Ya está. Y fíjate que en esa llamada tú no le estás hablando ni de Mr. Leado, no le estás hablando de Gano Excel, no le estás hablando del Gano Derma, no le estás explicando las formas de ganar, nada. Simplemente le estás diciendo, pensé en ti porque quiero que nos reunamos, estoy haciendo algo que yo sé que te puede interesar y me gustaría saber si nos podemos reunir mañana en la tarde o el sábado al mediodía, no me gustaría saber si, vamos a, si vas a escuchar, no, no, no eso yo ya lo decidí, lo que quiero saber es si nos vemos mañana en la tarde o el sábado al mediodía eso es todo ahora, si tú vas a llamar, no sé a una amiga tuya de la universidad que se llama Sara, entonces mismo ejercicio le mandas un mensaje o una notica de voz tal cual como tú hablas con Sara y le dices, Saris, ¿qué más? ¿cómo estás? Saris, ¿qué vas a hacer esta noche? Lo que pasa es que necesito que nos reunamos porque te quiero contar algo que estoy haciendo que hace unos días me acordé de ti y yo creo que te puede interesar. Pero necesito que nos veamos hoy en la noche o mañana en las horas del mediodía. ¿Cuál te queda más fácil para que conversemos? Ya. Ahora, si Sara me pregunta, Juan, bueno, pero ven, ¿y de qué se trata el proyecto? O sea, dame más información, explícame más. ¿Sí? Ah, bueno, por aquí Cata pregunta, ¿y si me dice que ninguno de los dos días? Por ejemplo, si yo estaba diciéndole a Ana María Ana, ¿te queda bien que nos veamos mañana en la tarde o el sábado al mediodía y ella me dice ninguno de los dos? Entonces yo ahí soy un poco más flexible y le digo, Ana, cuéntame cómo son tus horarios la otra semana. Yo reviso mi agenda y miramos un espacio que nos quede bien a los dos. Entonces en ese caso puede que ella me diga, Juan, yo estoy ocupada hasta el miércoles de la otra semana, pero jueves y viernes estoy disponible. Entonces yo le digo, ah, bueno, perfecto. Entonces déjame, yo reviso mi agenda. Tú te haces como si estuviera revisando tu agenda. <laughs> que puede que esté vacía o puede que ni agenda tengas, pero tú te haces que tienes una agenda muy ocupada y tú le dices, mira, revisando el próximo jueves, yo puedo el jueves a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde. ¿Cuál te queda más fácil? Juan, a las 4 de la tarde me queda perfecto. Listo, Ana, te voy a agendar de una vez. De igual forma, yo el miércoles te escribo para recordarte la cita, pero eso sí, necesito que me cumplas esa cita, porque lo que yo te voy a mostrar es algo demasiado valioso y es algo que yo sé que te puede servir mucho. Ya está. Bien, entonces, vuelvo y repito, si la persona a la que tú estás agendando no puede agendarse en ninguna de las dos opciones que tú le das, es decir, en la doble alternativa que le estás ofreciendo, tú le preguntas cómo son sus horarios, luego tú revisas tu agenda y organizan un espacio que les quede bien a los dos. Ahora, continúo con lo que les estaba diciendo. ¿Qué pasa si a mí la persona me pregunta, Juan, ¿y de qué se trata el proyecto? O sea, dame más información. Listo. En este caso, yo les recomiendo, muchachos, que ustedes respondan algo sin responder mayor cosa. Por ejemplo, si a mí Ana María o Catalina o Sara o la que sea la persona que sea que esté llamando me pregunta de qué se trata, yo le digo, hey, Ana, lo que pasa es que no sé si vos sabes, pero yo hace un tiempo estoy trabajando con unas personas muy importantes aquí en la ciudad porque nosotros estamos trayendo una empresa de Asia al país. Y por posicionar esa marca, nos pagan. Es un tema muy interesante, mi Ana, pero si te explico por aquí no me vas a entender, porque tú sabes que los negocios no se hablan por teléfono. Pero precisamente para eso es que quiero que nos reunamos, para explicarte en detalle cómo funciona y que entiendas de qué se trata. Lo que sí te puedo adelantar, mi Ana, es que es algo que yo sé que te puede servir y te puede interesar. Entonces, cuéntame, nos vemos mañana a las 5 de la tarde o el sábado al mediodía para que conversemos de qué se trata. Ahora, si la persona yo veo que se pone pesada y me dice, ay, no, pero es que, o sea, me tienes que decir, me tienes que contar, ay, no, es que tal cosa, tal otra. Yo le digo, Ana, te estoy diciendo que estamos trabajando con una empresa de Asia, le estamos posicionando la marca en el país a través de una estrategia de redes y por posicionar esa marca nos paga. Pero si te doy información por teléfono, pues no me vas a entender. Es como tener una reunión laboral o una reunión de, de, de un empleo por teléfono, ¿no? Ven para que conozcas la información, para que mires de qué se trata y después de que escuches, miramos si podemos hacer algo. Igual lo peor que te puede pasar es aprender, es sin compromiso y a uno por escuchar no le cobra. Entonces, ven y escucha y después de que escuches, con base en lo que escuches, miramos si podemos hacer algo. Y punto, ¿te queda bien que nos veamos mañana en la tarde o el sábado al mediodía? Pregunta muchachos, ¿en ese caso fui grosero? No, no fui grosero, simplemente tuve un poquito de postura, o sea, un poquito de firmeza. Mientras más postura, más facturas. Y aquí quiero agregarles algo. Las personas, cuando se dan cuenta que tú no estás muy seguro de lo que les estás diciendo o cuando los prospectos perciben que tú estás asustado, estás asustada, empiezan a desconfiar. O sea, háganse de cuenta que los invitados son como los perros. Y cuando tú estás como nervioso, como rogándoles mucho, como diciéndoles, no, mira, por favor, saca el espacio, colabórame. Entonces las personas empiezan a sentir muy importantes, empiezan a creer que tú los necesitas y por consecuencia empiezan a llenarse como de cierta soberbia. Como, no, mira, es que yo estoy muy ocupado, tal otra, tal otra, tal otra. Lo que les quita esa, esa actitud tan negativa es la postura. Es que tú agarras el celular y le digas, vea, yo no le estoy preguntando. Usted es mi amiga. Y por la amistad que tenemos, usted me va a escuchar. Porque si esto que yo le quiero mostrar no fuera algo bueno, créame que yo no estaría perdiendo el tiempo ni se lo estaría haciendo perder a usted al decirle que venga y escuche algo que no vale, que no vale la pena. Entonces, me vas a escuchar y después de que escuches, si no te interesa, no te vuelvo a hablar del tema, pero lo vamos a conversar y punto. Porque si vos abrís tu mente y escuchás, créeme que esto es algo que te puede servir. Ahora, sí si con todo y eso la persona no quiere, yo le digo, vea, ¿sabe qué? Muérase. Y ya, y le cuento. No mentira, no lo mando a matar. Pero tampoco le ruego. Listo, muchachos, no le rueguen a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que les estamos haciendo un favor a ellos. No ellos a nosotros. Recuerden que nosotros en nuestras manos tenemos un negocio tan bueno. Tenemos un proyecto tan potente que nosotros, chicos, no tenemos que ponernos en esa dinámica de decirle, venga, por favor, colabore, me escuche. No. Si el que se va a beneficiar es la otra persona. Entonces... Tú insistes un poquito, pero si ya ves que la persona no tiene buena actitud, no está interesada, no está buscando nada, despáchale y dile, no, sabes qué, yo creo que esto no es para ti. Yo estoy buscando gente que esté buscando algo, que quiera salir adelante, que quiera emprender, pero percibo que tú no tienes interés en eso. Entonces, no te preocupes, Dios te bendiga, luego hablamos y ya está. Vale. Recuerden eso, muchachos. Nosotros estamos buscando líderes, nosotros estamos buscando gente con hambre, estamos buscando gente que está inquieta, estamos buscando gente que quiere un cambio en su vida, nosotros estamos buscando personas que quieran mejorar su calidad de vida. No todo el mundo tiene esa intención, no todo el mundo tiene el interés de crecer, de avanzar, de hacer el negocio. Ahora, muchos sí quieren únicamente consumir el producto, por eso le vendemos Ganoderma prácticamente a todo el mundo. Pero cuando se trata de armar nuestro equipo, de firmarnos directos, recuerden que siempre estamos buscando los mejores o la gente que realmente tenga disposición. Ahora, si es alguien que ya trabajó en redes y no quiere hacer más negocios de redes, ¿tú qué le puedes decir? Tú le puedes decir, mira, esto que estamos haciendo es completamente diferente a cualquier cosa que tú te hayas imaginado o a cualquier cosa que tú hayas hecho. Ahora, mi intención con esta llamada, y esto es súper bueno. Tú le puedes decir a esa persona, mi intención con esta llamada, Juan, no es ni venderte nada, ni meterte en nada, ni ponerte a vender nada, ni convencerte de nada. Mi intención con esta llamada es simplemente mostrarte algo que si tú abres tu mente y escuchas, yo sé que te puede interesar. Ahora, vuelvo y te repito, créeme, si esto no fuera algo bueno, yo no te estaría llamando, no te estaría haciendo perder el tiempo ni yo estuviera perdiendo el mío. Entonces, por la amistad que tenemos, escucha la información, que yo sé que te va a interesar y yo sé que te va a servir. Pero de todas formas, si después de que escuches no te interesa, fresco, es sin compromiso, no te vuelvo a hablar del tema, pero me vas a escuchar y se acabó. Ya. Eso, se la, eso también se lo pueden decir a las personas que les pregunten: ay, pero venga, lo que usted me va a mostrar es una red de mercadeo, o eso es un multinivel, o eso es una. Bueno, en fin, tú le puedes decir: lo que te voy a mostrar sí es una red, porque todos los negocios son redes. Pues hoy día el negocio que no sea una red es un negocio como de la era de las cavernas. Sin embargo, y esto es como para darle tranquilidad al prospecto, mi intención con esta llamada no es ni venderte nada, ni meterte en nada, ni convencerte de nada. Mi intención es simplemente mostrarte algo que si tú abres tu mente y escuchas, yo sé que te puede interesar. Entonces escucha y después de que escuches ya tú decides si te interesa o no. O sea, lo importante muchachos es que la gente llegue a la silla. Lo importante es que las personas asistan a escuchar el negocio porque no sé si les ha pasado. Que hay personas que llegan a la presentación y llegan como con una actitud, como, ah, será que sí, será que no, como, ah, vamos a ver si esto me interesa, pero yo no creo. A mí me han llegado unos muchachos, que, hay tan lindos. Llegan, dice que una vez me llegó uno. me dice que, eh, Juan Ricardo, a mí me dijeron, la persona que me invitó me dijo que usted era diamante. Yo le voy a decir algo, me dijo, yo he escuchado el negocio de Gano Excel ocho veces y a todos les he dicho que no, usted va a ser el noveno. Yo hermano, tranquilo, quítese los guantes, que no estamos peleando, fresco. Y yo le dije, es más, a mí me pasó lo mismo. A mí en su momento también me presentaron este negocio y yo también dije que no, porque no lo había entendido, pero fresco. O sea, mi intención no es convencerte, mi intención es simplemente que conversemos, que nos tomemos un cabecito, yo te muestro lo que he podido lograr gracias al negocio y simplemente la idea es que escuches y luego miramos. El caso, chicos, es que le empezamos a presentar el negocio, pero con toda yo dijimos, a firmar este man, vamos a firmar este man, vamos a firmar este man, no a firmar este man. La novena es la vencida. Y al final de la presentación, ¿adivine que dijo el señor? Uy, hermano, a mí esto no me lo habían mostrado así. <laughs> no, es que yo creo que yo no había entendido. Bueno, a mí esto no me lo habían mostrado nueve veces. Yo estaba exagerando. Pues solo me lo mostraron dos veces, pero pensándolo bien, las dos personas que me lo mostraron no sabían hacer esto. Así ah, ve. Lo malo no es el mensaje, lo malo fue el mensajero, lo malo fue que la persona que lo invitó a la primera vez no se capacitó, lo hizo mal y usted quedó, una, quedó con una mala imagen de un negocio que es excelente. Por eso muchachos, nosotros nos tenemos que volver profesionales, por eso nosotros nos tenemos que capacitar, tenemos que aprender a mostrar bien el negocio para que cuando nos sentemos con alguien a hablarle de nuestra cancela, explicarle cómo funciona nuestro gran negocio, la gente diga, pues pucha, yo tengo que hacer ese proyecto. Ahora chicos, les podría dar muchos más consejos, pero simplemente quiero darles dos consejitos adicionales. Cuando llamen a las personas y en general cuando hablen con las personas, tengan algo que se llama pasión. Miren, no hay nada más contagioso que la pasión y el entusiasmo. Lo importante realmente no es ni siquiera lo que le dices a la persona que llamas, lo importante es cómo se lo dices. Porque si yo llamo a una persona y la llamo con esta actitud, no, mira, es que pues estoy haciendo un negocio y es un negocio muy bueno, a ver si de pronto a ti te interesa escuchar y pues quieres conocer. Muchachos, con esa energía nadie se nos suma. Recuerden que esto es un negocio de liderazgo. Y el liderazgo es lo que provocamos en otros que hace que ellos decidan seguirnos por voluntad y por decisión propia, no porque nosotros los obliguemos, sino porque los inspiremos. ¿Bien? Ahora, es muy diferente si yo llamo a alguien y le digo, "Jonathan, mi negro, ¿cómo estás? Parce, te estoy llamando porque te voy a contar algo, mi negro, que nos va a cambiar la vida a los dos. Necesito que nos reunamos hoy mismo en la noche, máximo mañana, porque te voy a mostrar algo que vamos a empezar a hacer juntos y yo sé que te va a servir y te va a encantar, pero necesito primero que nos reunamos." hoy mismo en la noche si es posible, o mañana en la tarde para contarte qué es lo que vamos a empezar a hacer. Ahora, fíjate cómo cambia la efectividad de la llamada cuando tú cambias tu entusiasmo, cuando tú le metes dos cambios más a la pasión, cuando tú le hablas a la gente un poquito más rápido, un poquito más duro, eh, transmitiendo que estás feliz, que estás seguro de para dónde vas, que lo que les vas a mostrar es algo que les va a servir. Créeme que las personas lo perciben y ese entusiasmo va a aumentar tu efectividad. Listo, las personas, son, las personas son criaturas energéticas, emocionales. Entonces, cuando yo a la gente le transmito entusiasmo, cuando yo a la gente le hablo de lo que voy a lograr con mi negocio, cuando yo a la gente le digo cosas como, por ejemplo, vea, yo de aquí a un año con este proyecto voy a tener un equipo de más de 500 personas. De aquí a un año con este proyecto me voy a estar ganando más de 10, 15 millones de pesos mensuales. Y yo lo estoy invitando a que usted sea de mis primeros 10 socios debajo de los que quede todo el equipo que yo sí o sí voy a construir. Y yo quiero que usted se beneficie de todo lo que va a pasar con mi negocio y con el equipo que voy a armar de aquí en adelante. Entonces, dígame, ¿va a aprovechar esta oportunidad de ser de los primeros que estoy invitando o en un año que me vea montado, no me diga que no lo tuve en cuenta cuando yo ya sea diamante y la esté sacando del estadio. Dígame de una vez, ¿vamos a arrancar o se va a perder de esta oportunidad? Así cerrábamos nosotros cuando empezamos, muchachos. Cuando yo arranqué en Gano Excel tenía 17 años. No tenía plata, no tenía experiencia, no tenía habilidades, no tenía rango, pero sí sabía para dónde iba con esto. Sí sabía que yo le iba a estallar. Sí sabía que mejor negocio que Gano Excel no existía y que por consecuencia yo la hacía aquí o la hacía. Punto. Entonces, como yo ya estaba seguro de lo que tenía en mis manos, como yo ya me había leído libros como El negocio del siglo XXI, como Piense hagas de rico, como Escuela de Negocios. Libros que me hacían entender el poder que tenía este negocio, yo ya le hablaba a la gente con fuerza. Como yo ya había ido a academias de liderazgo, como yo ya había conocido tantas historias de diamantes que con el mismo negocio que tengo yo cambiaron su vida, entonces yo me empecé a incendiar por dentro. Yo empecé a soñar, yo empecé a visualizarme siendo diamante, yo empecé a pensar el día que yo fuera a Malasia, yo empecé a imaginarme ganando tanta cantidad de dinero cada semana y yo dije, la voy a estallar y punto, Y yo le vendía a la gente una mentira. ¿Cómo así que una mentira? Algo que todavía no había pasado, pero en mi mente ya estaba pasando. Yo le decía a la gente, yo voy a ser diamante. Y no tenía ni uno de bajo. Yo, le, yo le decía a la gente, yo con este negocio me voy a hacer libre financieramente antes de que tenga 22 años. Y no me está ganando ni mil pesos. Pero cuando tú ya sabes para dónde vas, porque ya lo viste en tu cabeza, y se lo comunicas a la gente a la que le presentas el negocio, la gente dice, yo no entiendo el negocio, pero esta vieja está muy loca, este man la tiene muy clara. Sí, la gente se empieza a sumar a tu equipo, no porque entiende el binario, no porque entiende las bondades del ganoderma, sino porque ve tu mirada de loco o de loca, porque ve que en ti hay un líder que sabe para dónde va y eso es atractivo, eso es seducción pura, pero orientada a la parte comercial. Entonces, primera recomendación, muchachos, eleven su entusiasmo, cada que llamen a alguien que se les note que están, que están encendidos, si están tristecitos, aburriditos, mejor no llamen hagan unos brinquitos o lo que sea para subir la energía escuchen música duro o lo que sea pero tienen que llamar con fuerza y con la certeza de para dónde van y la segunda recomendación un hábito de diamantes agrega dos personas nuevas a tu lista de contactos todos los días. todos los días chicos agreguen dos personas nuevas a su lista todos los días, gente que prospecten en la calle, gente que se acuerden que hace rato no hablaban con ellos y los ponen en su lista, personas que les refieran amigos de ustedes, lo que sea, pero todos los días agreguen a propósito dos nuevas personas a la lista. ¿Por qué? Porque si usted todos los días agrega dos nuevos prospectos a su lista, usted al mes agrega 60 nuevos prospectos. Ahora, si usted en un mes arma una nueva lista de contactos de 60 personas. Fijo le presenta el negocio por ahí a 30 o a 40 y luego Fijo lleva por ahí unos 20 o 25 seguimientos a los eventos y luego Fijo le firma unos 8 o 10 directos mensuales. Eso es lo normal. Ahora, si usted agrega dos personas nuevas a su lista durante un año, son 730 nuevas personas en la lista en un año. Imagínate la cantidad de directos que te, formas, de que te firmas ahí. Entonces apliquemos ese hábito, muchachos, todos los días dos nuevas personas a la lista, dos nuevas personas a la lista, y si sostienen ese hábito durante unos meses, créanme que van a firmar muchos, muchos, muchos directos. Y en este negocio es muy importante firmar directos. Mientras más socios patrocinados por ti traigas al negocio, más robusta va a ser tu organización, más sólida va a ser, más sólido va a ser tu equipo y mejores van a ser tus resultados. Muchachos, espero que la información les haya servido, que hayan podido aprender algunas cosas valiosas. Bueno, lo más importante como siempre es que los pongamos en práctica.